¿Cómo están mis carnales y carnalitas? Aquí estamos en un video más. Y acabo de pasar por un pinche bache, pero cabrón, o sea, no manches. Pensé que ya le había dado madre a mi rin, pero no, todo indica que está bien, no tiene pedos, aguantó el madrazo. Yo no sé por qué no ponen atención ahí con esos baches. No saben lo que nos cuesta el estar reparando los vehículos. Pero bueno, en fin, ¿qué se puede hacer? Pues mis carnales, andamos en un... Ahora sí que rodando solitos, andamos por esos rumbos del Ajusco. ¿Y qué nos trae por acá? Pues nada, nomás venimos a cuidar... Bueno, venimos a contemplar el paisaje citadino. Pero vamos a darnos unas vueltas por aquí para ver qué onda. Espero esta pinche cámara funcione, porque tenía otra y nunca jaló. El día de la rodada tenía una cámara aquí enfrente y nomás nunca jaló la fregadera. Es lo malo de comprar camaritas baratas, pero es que la neta funcionan mejor. Bueno, no es que funcione mejor, sale más barato por si las llegas a perder. Yo ya perdí dos cámaras y pues no me duelen tanto porque costaron baratos. ¡Pásale, cabrón! ¡Echámonos, pendejo! Y qué bueno que pasó este imbécil, porque realmente es lo que es un imbécil. Porque quería platicar con ustedes con respecto a lo de la rodada del 17, lo de los motobloggers. Y he visto en los comentarios pues algunas quejas en el aspecto de que estuvo mal organizado, que no sé qué madre, o sea, cosas así, ¿no? Pero no sé ustedes, no sé si creen o quieran que dé mi punto de vista ácido o haga videos family friendly. Ponlo en la cajita de comentarios. Pero la verdad, pues no quiero como que entrar en controversia de que ah, es que porque son tus padres y que porque ya te conocen y que no sé qué madre. Pues no, la verdad no. Yo lo único que quiero con este video es aportar algo positivo. Y no con la rodada, sino la forma de rodar. No muchos saben rodar. Y eso me di cuenta, pero cabrón, en esta rodada. Según cuentan que llegaron más de 1,000 motocicletas, como 1,400, algo por el estilo, algo parecido. Y la verdad, y no sé realmente si haya sido 1,400 motocicletas, porque estábamos mezclados con una peregrinación hacia la basílica. Y muchos se fueron a la peregrinación a la basílica en vez de irse con nosotros. ¿Preparar hacia la villa? ¿Ustedes iban para la de la villa? Mi punto es aportar algo a este desmadre. Y mi primer punto sería, pues, enseñarles cómo rodar, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, tú qué chingado sabes, ¿no? Dices, pinche mono, mamán, ¿qué? ¿Tú qué sabes? Pues, nomás tengo así como que levemente pocos años manejando una motocicleta, 25 años nada más. Empecé a andar en motocicleta como a los 17, es que échenle cuenta más o menos. Pero, pues nada más, poquitos años, nada más 25 añotes ahí nada más, manejando motocicleta. Y pues lo que me ha enseñado todo este tiempo es a, pues a rodar, tanto solo como en contingente. Es el pendejo este. Es para que vean las placas del imbécil. Ahí está su pinche prisa nada más. Y tú, cabrón, no te hagas pendejo. De su pinche prisa, sin respetar el reglamento de tránsito y pasándose los saltos valiéndole madre. Por gente como ellos, uno está como está. Pero
Bueno, a lo que le truje, ¿no? O sea, ya me desvié del tema. Pues quiero como que aportarles un dato positivo en este rubro de la rodada. Pues para empezar, siempre que vayas a rodar con amigos, conocidos, extraños, pues es chido saber estos puntos. Uno, siempre infórmate a dónde vas a ir. Si este caso que fue a la Marquesa, pues nada les costaba preguntar a cualquiera, oye, ¿a dónde vamos? A la Marquesa, a la madre esa del conejo, ya se me olvidó. Pero les dices, bueno, vamos a esa parte. Ok. Pues ya sabiendo a dónde vas, el siguiente punto es, yo digo, todos tenemos instinto biker, ¿no? Todos tenemos pues celular inteligente. No creo que todos los que hayan ido no hayan tenido o no conozcan un celular. Pones en tu GPS el punto a donde vas a ir. Muy esencial, muy, muy esencial. Ya llegando a eso, ya teniendo el punto a donde vas, solamente pues organizarte. Muchos decían o dicen en los comentarios de que no hubo organización. No manches. Eran alrededor de unos 20, 22 motobloggers. Y, ay cabrón, pinches baches están de la chingada. Y y tratar de controlar y organizar a 1400 pelados, pues está complicado. En cada grupo o contingente, pues cada quien hace su chamba. Obviamente, todos sabemos, todos los que rodamos en grupo sabemos que la formación básica de cajón es la formación Z. Aquí te pondré una imagen de qué es la formación Z por si no la conoces. Llegando a la formación Z, pues te organizas con la gente, en este caso que fueron mil y fracción, pues todos empiezan a coordinar como qué grupos vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. ¡Ah, el pinche bachetote! Está mamón, este está más cabrón. Y este güey en dos carriles, valiéndole madre. Pues ya, cuando sabes a dónde vas y ya tienes a tu grupo, la salida pues tiene que ser obviamente con marcado o dirigido por el capitán de ruta. En este caso, pues fueron los motobloggers los que tomaron ese mando de ser capitán de ruta. Pues te pegas con ellos y les preguntas a dónde chingados vamos y cómo lo hacemos y cuántos vamos. 1400, hagan la suma de 1400 pelados entre 20 motobloggers y cabrón. No mames, está cabrón. Pues ya más o menos se hacen una idea de cuántos bikers tienen que ir con cada motoblog. Ya una vez hecho esto, pues se acomodan y al momento de salir, solamente salen en la formación Z que les había mencionado anteriormente. La formación Z pues obviamente tiene puntos básicos o reglas básicas. Para ir a formación Z obviamente van a una sola velocidad todos y vas a una distancia prudente del compañero que tienes enfrente y el que tienes al lado. ¿Por qué? Por la razón de que si el de adelante tiene algún percance, te llega a frenar de emergencia porque se le frena el de adelante, tú tengas la oportunidad de frenar, responder. Recordemos que para responder a un frenado de emergencia nos tardamos aproximadamente de 1 a 2 segundos. Es demasiado tiempo, pero realmente sí lo hacemos. De 1 a 2 segundos nos tardamos en responder en un frenado de emergencia. No nos podemos tardar menos tiempo. Creo que el más cabrón es un segundo.
Bueno, ya ha visto esto. Ponen la regla de a qué velocidad crucero van a circular. Porque como pueden ver en las imágenes, y estas las imágenes las grabé yo, todos iban hechos pelotas, todos iban vueltos madre, iba un güey haciendo caballitos, no sé por qué chingado, que eso es malo. ¿Por qué? Porque arriesgas al contingente, o echas a perder el evento, nomás por el simple hecho de estar haciendo estupideces, echas a perder la rodada o el evento, o lastimas a un compañero. Igual en un caballito a un caballo se le ocurre abrirse, no puedes controlar la moto, estando haciendo tu payasada y terminas lastimándote y lastimando a una persona. Ya una vez puesto a la velocidad crucero a la que vas, solamente se inicia la rodada con la velocidad permitida, bueno, con la velocidad que se impuso. En este caso la rodada fue como de 80, 90 kilómetros por hora, muy buenos. Y ahí viene lo bueno, las indicaciones, los señalamientos. En todas las rodadas siempre hay señalamientos, señas, en el cual pues adviertes a tus compañeros de algún percance, de alguna, si tienes que rodar más rápido, o tienes que pasar un tope, o rebasar un imbécil. Siempre hay estas reglas. Estos señalamientos, un poquito de historia. Recordemos que los MCs, los motoclubs, se iniciaron en los 70, un poquito antes. Aquí les pondré la fecha más o menos, si la llego a encontrar. Si no, pues más o menos, ahí pónganlo en la cajita de comentarios si alguien sabe realmente en qué año fue, una fecha precisa. Tiene que haber una fecha precisa, pero entre los 60 y 70, pues qué pedo. Pues en esos señalamientos, pues indicas a tus compañeros qué hay. Bueno, cambiamos de cámara porque me falló la GoPro, se llenó la memoria, no sé por qué se llenó y no tenemos como que mucho. De hecho no tenemos nada en la pila, pero bueno, en la memoria, pero se acabó la pila. Digo, la memoria y dale con la pila. Pero vamos a seguirle dando. Pues como les venía platicando, hay indicaciones para poder rodar. Y están, les voy a pasar aquí las imágenes y les voy a explicar cada una de ellas. Las más básicas, hay otras que están compuestas, que cada MC hace. Pero una es formación de dos. Este señalamiento, cuando lo hace el capitán de ruta, o lo tiene que repetir, todos los señalamientos los tiene que repetir todo el contingente. Lo hace el capitán de ruta y lo hace todo el contingente. ¿Para qué? Para que todos estén informados. Pues una es la formación Z, la formación de dos. Apareciendo este señalamiento, indica que tenemos que ir en formación Z y compactos. ¿Para qué? Para que en ese momento ningún vehículo que esté junto a nosotros se llegue a incorporar al contingente y provoque algún percance. ¿Cómo puedes evitar eso también? Para eso están los centinelas. Los centinelas están encargados de checar todo el contingente, que vaya bien, que vaya en orden, que vaya compacto, y también para avisarle a los automovilistas cuando vamos cruzando una avenida, un crucero o algo. El centinela está para eso, para si vamos a hacer un cruce, un cambio de carril, o en la carretera tomar alguna desviación. Solamente el centinela se encarga de que los vehículos
estén enterados que el contingente va a dar vuelta para evitar algún percance. La barredora está, pues, puesta para... Bueno, es como el último que se queda, para checar que todos vayan bien. Si hay algún compañero que se queda en el camino, pues obviamente, pues acompañarlo e informar. Por eso existen los intercomunicadores. Informar al capitán o al jefe de capitán o al capitán de ruta que se quedó algún compañero varado y él lo va a, pues a este, asistir, pues, o sea, acompañarlo. Ay, cabrón. Ah, qué chido. Pues ya haciendo esto, está ese. Hay otra indicación cuando hay mucho tráfico, está el señalamiento de ir en uno. Levanta la mano, informas que vamos de uno en uno. Y el contingente lo que va a hacer es ir uno atrás de otro. Ah, no mames. Está mamón. Uno atrás de otro. Esto lo que hace es, podemos filtrar entre carros en una formación, uno atrás de otro, con mucho cuidado, para seguir el camino. O en dado caso, en avenidas de doble carril, como por esta, por ejemplo, obviamente si hay mucho tráfico en el frente, obviamente ir entre las líneas, que no debe hacerse, pero se hace, ir entre las líneas con mucha precaución. Y esto el capitán de ruta va informando si viene carro a contraflujo. Y eso, todo el señalamiento también lo va pasando uno a otro, hasta el final del contingente. Después de esto, está el señalamiento de bache, tope. Cuando es el tope, bajas las dos piernas rápido. Estás indicándole a toda tu gente que hay un tope, para que estén enterados, no pasen rápido y sufran un percance. O bache, con las piernas, derecha o izquierda, vas señalando, o con la mano, si es posible. Si no, con las piernas vas informando si hay baches, un tope, una piedra, cualquier obstáculo del camino, y el contingente vaya bien y no pase algo. Para lo siguiente hay una seña importante, que es la de alto, que es levantando el puño. Esta indicación, pues como lo mismo, como lo dije, pues es para indicar alto total. Cuando llegamos a alguna caseta, cuando hay tráfico, pues te avisas al contingente que se va a hacer alto total o se va a reducir casi totalmente la marcha para que no, pues que no pase nada, que no suceda nada y todo vaya bien. Hay otro señalamiento también, que es de los dos dedos juntos. Señalas, sacudes la mano con los dos dedos juntos, avisando de que vas a aumentar velocidad. Sacudes dos veces la mano y es como velocidad moderada. Sacudes la mano tres o cuatro veces, quiere decir que vas a aumentar tu velocidad a una velocidad, pues, considerable, o sea, algo rápido. Estás avisando al contingente que hay que acelerar la marcha. Hay otro señalamiento, que es el de cuando un colega se le está acabando el combustible y tiene que, pues, buscar una gasolinera para cargar. Pues te hace este señalamiento encima del casco, y con esta seña pues indicas a todo tu contingente de que necesitas pasar a cargar gasolina. Eso, obviamente, pues el capitán de ruta pues está siempre monitoreando, siempre checando, y con eso pues ya sabes que uno de los compañeros pues se está quedando sin combustible y hay que buscar una gasolinera lo antes posible. Y estos pues serían los puntos más importantes para poder rodar con seguridad. ¡Pinche perro, qué pedo! Le valió madre. Pues estos serían los puntos para, pues, saber rodar, para que no pase lo mismo que pasó en la rodada del 17, de este fin de semana pasado, que realmente fue un verdadero desmadre. No tanto por el evento, estuvo muy chingón, fue mucha gente, más de lo esperado. Yo nunca pensé que fuera a ir tanta gente. Obviamente, pues, los youtubers más grandes pues tienen poder de convocatoria. Y nos dimos cuenta, o sea, más de 1,000 motocicletas, es increíble, ¿no? Pero esto se pudo ver. Bueno, las molestias que se dieron con la gente de que estaba mal organizada y todo eso, se pudo haber evitado
si también hubieran hecho su parte. Otro señalamiento también, y esto se los digo a todos, viene con respecto al casco. Hay algo que, díganlo superstición, díganlo como sea, pero el casco jamás, jamás lo pones en el piso. Por nada del mundo tu casco toca el piso. ¿Por qué? Esto se maneja mucho de la vieja escuela, del old school, que tu casco es tu única seguridad, es tu único seguro de vida. Si lo pones en el piso, es como anunciar un accidente. Sean peras o mangas, mejor evítalo y nunca pongas tu casco en el piso. Entre los choppers, los de la vieja escuela, poner un casco en el piso es señal de que hay un compañero caído. Puede ser lastimado, que lo atropellaron, o en el peor de los casos, en un accidente hasta falleció. Y ya se han dado los casos. Siempre que en la orilla de una carretera veas un casco en el piso, es porque un compañero ha caído y están pidiendo ayuda. Pues mis hermanos, es todo lo que les quería platicar, que quería comentarles. Pues nos retiramos aquí en estas bellas imágenes de la Jusco. Está muy chido. Pues nos vemos en la próxima, mis hermanos. Ya sabes, si te gustó el video, comparte. Regálame un poderoso like. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Y a rodar, que el mundo se va a acabar. Yeah.